Hola amigos, sean bienvenidos a una emisión más desde su programa, por fin, el fin. Y estamos bien contentos, ¿no, mi público? Ah, sí, bonito, ¿eh? Ahora sí están bien contentos, güey. Claro. Yo creo que el clima y todo eso como que les asienta bien. La canción, ¿no? Se ponen así. Ay, ay, ay. Y luego con todos esos instrumentos que tienes atrás, güey, ¿cómo ah, claro, mira. Son de un grupazo. No, hombre, güerito. De pura calidad, de veras. Así es, güerito. Claro. No, pero también estoy un poco disgustado. ¿Estás enojado? Sí. ¿Por qué? Es que ya le voy a decir al jefe que me pague más, que me aumente mi sueldo, porque ya hay 4 empresas que están tras de mí, ¿eh? ¡Ay, güerito! 4 empresas detrás de ti. ¿Quiénes claro. son? Claro. Bueno, se puede saber, ¿verdad? El gas, el agua, el teléfono. ¡Ay, güerito! Tú siempre con tus cosas. Sí, sí. Ya te iba a decir, dame chamba, güey. Si quieres, podemos pagar juntos. No, así está bien, güerito. Ah, que la... No, y la otra vez fui a la veterinaria a comprar alimento para mis perritos, ¿no? Y que llega un señor y le dice, vengo a devolver su loro. Y le dice, ¿por qué? ¿Qué tiene? Es hembra. Y digo, ¿y qué pasa con eso? Porque en vez de que repita lo que yo digo, me lo discute. No. No, 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 no me la van a perdonar. No te la vas a acabar, güey. ¡Hijo malo! ¡Es mi público! ¡Está bien entretenido mi público! Es que ellos quieren seguir bailando, güerito. Claro, súbele, súbele. ¡Ay, ay! ¡Ya, ya, güerito! ¡Ay, va! Oye, güerito. ¿Qué pasó? ¿Y de quién es esa canción? Ay. ¿Quieren saber mi público? Ah, pero cuéntanos, cuéntanos, güerito. ¿Ya de una vez? Sí, güerito. ¿Mejor? ¿O mandamos saludos primero? Ándale, para que dejemos con la intriga al público, sí, ¿no? Sí, güerito, me parece muy bien. Y pues vamos a mandar unos saludos para Alex García, Brisa Esmeralda, Shalom Velázquez, Rolas Manzano. Y para los países, Ecuador, Argentina, Alemania, Irlanda, Chile, Perú y Guatemala. Ay, güerito, un saludo para toda la gente bonita. Claro, claro. Para toda la gente bonita que nos está viendo. Y que no, hoy va a estar de lujo, ¿verdad, güerito? Ah, espectacular. Como debe de ser, güerito. Pero ahora sí nos vas a contar quién, porque ya tengo ganas, güerito, espérate, escucha nomás. Esta gran agrupación ha grabado con grandes artistas, como lo es Pablo Montero, José Ávila del grupo Mojado, La Fiebre Loca, Tropical Panamá e infinidad de artistas. ¡Ay, ay, güerito! Y nosotros que tanto queremos conocer a nuestros amigos de La Fiebre Loca, ¿no? ¡Ay, claro! Un saludo para mis amigos. Un saludo, que nos están viendo. Ah, están invitados, ¿eh? Aquí, ven. Cuando claro. gusten. Claro, claro. O vamos para Monterrey, ¿no, güerito? Ah, vamos, mejor. Con unas... ¿Cómo se les dice? ¿Con unas quién, güerito? A las de Monterrey, ¿cómo se les dice? Ándale, por unas regias. Ya hasta saben aquí. No, no, están bien informados, ¿eh? Nada más deja que te escuches en eso. Son orgullosamente del estado de Hidalgo, ay, 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 con un estilo original y un talento inexplicable. Uno de los grupos musicales más sólidos y prometedores de la industria. En vivo y a todo color en su programa, por el fin, nos acompañan nuestros amigos del grupo Ermitaño. Pero esto será después de un corte comercial. Así es que mi gente bonita, no se despeguen de sus lugares, por prisa. Ahorita regresamos a su programa, por fin, el fin. ¡Vamos! ¡Súbele!
ermitaño. ¡Las palmas, mi público! Ay, güerito, ¿eh? ¡Qué canción! Claro. Quédate. Hasta aquí al corazón. Siempre cantándole al amor, güerito. Claro, el amor es muy bonito. Exactamente. Amigos, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber estado aquí con nuestro público. De verdad, qué bonito se escucha. Güerito, todavía nos falta todo el programa por delante. Imagínate cómo vamos a estar al rato. Y este es un gran programa, ¿eh? Va de lujo. Estar... De lujo. Claro, claro. De primera. Como debe ser. Más con este gran grupo. Gracias. Un aplauso, güerito. Claro. Güerito, guapito, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, agradecemos al programa. Por fin, el fin. De verdad, agradecidos. Estamos muy contentos de esta tarde, pues, este día que llegó, siempre organizándonos, correteándonos. Y al fin estamos con ustedes, sus amigos de grupo. ¡Ermitaño! Chido, chido. ¡Ay, güerito! No, la verdad, amigos, para nosotros es un honor poderlos tenerlos aquí. Gracias. Este es su estudio. Gracias, ya muchas gracias. Las puertas están abiertas cuando quieran. Aquí gracias, estamos. Y pues vamos a seguir adelante. Ya está, ya dijo, vamos con un tema, pero de aquellos. Pero la dime, gente dime. Quiere saber. Ah, para allá voy, para allá voy. Mira, el siguiente tema es un feed que se grabó con el señor Pablo Montero. ¿Quién no conoce a Pablo Montero? Famoso actor de televisión. Nos las vamos a aventar con mi voz, obviamente. Luego, donde nos presentamos, nos preguntan, oye, ¿y Pablo? Pues ahora sí que ustedes digan cuándo lo quieren, nosotros lo traemos. El señor está puesto. Pero un saludo hasta Cancún, allá porque tiene su referencia. Ya nos hizo el favor de invitarnos. Hicimos el video, se hizo el feed. El tema es de casa, es un servidor, Rigoberto Pérez, para servirles. El tema es de aquí. Fue un honor que el señor decidiera hacer el feed. Escúchenlo. Y ya están plataformas digitales por ahí el tema. Por ahí apóyenlo. Síganos en las redes sociales, denle like. Estamos en YouTube, estamos en Facebook como Grupo Ermitaño. Síganos, por favor, y estamos para servir. Y gracias por la invitación. Escúchenlo, esperemos les guste, güerito. Y aquí van a estar apareciendo sus redes sociales para que vayan, lo sigan y se den un quemón con ese. Ya está, güerito. Gracias, gracias. Ay, ay, ay. Y pues nos quedamos con nuestros amigos del grupo Ermitaño. Amigos y visionarios, todos suyos. ¡Vámonos! Vámonos, dice. Suéltala, que ya sabe caminar. De ese amor que siento yo por ti, te quiero a ti, aunque me enseñó a amar, también a perdonar y a veces a llorar. Amor, tú me enseñaste a amar así. Confiar en el amor, no me canso de decirte cuánto te amo yo, no me canso de gritarte que te amo más y más. Como dice el ermitaño, eres tú la que llena de amor y ternura a mi corazón. La verdad es que yo sí te amo, lo juro por Dios. Oh, oh, oh. Eres tú quien le ha dado a mi vida el destino para caminar. La que amo y espero este loco con ansias de amar. Eres tú la que llena mi vida de felicidad. La luz que ilumina mi camino, mi paño de lágrimas, mi refugio preferido, mis sueños y mis risas, a ti te pertenecen. Sin ti mi vida no tendría sentido. ¡Oye! ¡Pablo Montero! Eres la causa de ese amor que siento yo por ti, te quiero a ti. No me canso de decir
yo me canso de gritarte que te amo más y más. Ermitaño, eres tú la que llena de amor y ternura a mi corazón, encerrado en mi habitación viendo salir el sol. La verdad es que yo sí te amo, lo juro por Dios. Gracias, guapito. Ay, 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 amigo. Gracias, público. Qué gran temazo, la verdad. ¿Qué es de tu autoría? Mira, es un temita. Te comparto y les comparto al público que nos está viendo. Es un tema que se lo dediqué a mi madre en paz descanse. Ya no, para los que no tenemos mamá, pues este tema se lo recomiendo. Bueno, dice, fíjate una frase que me inspiró a este tema. Dicen que lástima que las mamás no son para siempre. Tenemos que inspirarnos en el amor. Ermitaño le canta al amor. Ermitaño apuesta todavía a esos corazones que están ahí y que se han olvidado, están rezagados, y vamos a verlo de esa manera, porque el amor es parte fundamental, si no es que lo más importante para este mundo, y más que hoy en día lo necesitamos. Estamos pasando por, pues todos sabemos, una pandemia que nos ha golpeado, sí, claro, a claro. Todo, y no se diga la industria de la música, nos ha golpeado muy fuerte, pero estamos con la fe y la fortaleza de que esto pronto va a pasar, y aquí estamos, esperemos que esta canción sea un ícono. Le está apostando la gente de Pablo Montero, déjame decirte, le está apostando a que este tema sea un ícono de la música regional mexicana. Y espero lo apoyen, es de casa, es de Hidalgo, y cómo no, para la gente que lo guste apoyar y lo guste comprar, porque están las plataformas, los invitamos que se vayan ahí a nuestras plataformas digitales, por ahí están apareciendo en su pantallita. Aquí abajito están aquí, ándale, aquí vemos las letritas una tras otra. Por favor, apóyenlo, les encargamos mucho nuestro tema, se los agradeceremos bastante, porque este tema de verdad viene muy fuerte, guapito. Gracias, gracias por el apoyo, muchas gracias. No, pues sí, la verdad es que sí, güerito. Y lo que nos acaba de mencionar, yo creo que es el primer amor que conocemos, el amor de una madre, ¿verdad? Cierto. Y pues bueno, ¿qué te parece si después, si regresando al corte, platicamos un ratito? Ya está, guapito, ya está ahí. No se vayan, no se despeguen de sus televisores, de sus dispositivos móviles, donde estén viendo, no se despeguen, porque esto sigue. ¡Somos Grupo Ermitaño! ¡Su programa, por fin, el fin! ¡Vámonos! Ahorita regresamos. Seguimos aquí en su programa, por fin, el fin. Y seguimos con unos grandes invitados, el grupo Ermitaño. Ay, 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 el público. Excelente público, guapito, de lujo, hombre, de lujo. Claro, claro. Y no creas que les damos tortas, ¿eh? Porque dicen, no, aquí no. Allá en mi estado son épocas de elecciones, pensaríamos que sí, pero aquí no. Aquí no compramos a la gente. Y pues bueno, amigos, ya estamos más tranquilitos, ya estamos sentaditos. Bueno, nosotros los chavos no se quisieron. Tan jóvenes, guapito. Aguantan chavos. Y pues mucha gente quiere saber la historia de este grupo tan magnífico. Empezaron en el año 2000, ¿no es así, amigo? Así es, guapito. Mira, es una síntesis, es un proyecto retomado. Hubo un descanso de aproximadamente 10 años, donde cada uno de los muchachos hizo sus actividades, a estudiar, laboral, en fin, cada quien se fue por donde quiso. Se quedó una producción atorada y ahí se quedó en el limbo. Pero hubo gente del medio que escuchó los temas y dijo, ¿sabes qué? Estos temas tienen con qué. Entre ellos el feat que hizo con el señor Pablo Montero. Es un tema que estaba ahí, pues, mientras no se conozca, y le agradecemos la oportunidad que nos dan tu programa de exponer nuestra música, de verdad, muchas gracias, muchachos, un aplauso a este gran programa, por fin, el fin, sí. Y el público tan maravilloso, hombre, qué excelente programa, de verdad,
Digo, no es por presumir, espero y me des una comisión. De los programas que hemos ido, este es uno de los que me ha gustado. ¿Por qué? Porque una calidez. En fin, tiene todo para sentirlos como en casa. Muchísimas gracias. Esta es tu casa, amigos. No, y ese público, a ver, público. Excelente, excelente. Pues bueno, regresamos a donde me quedé. Entonces quedó ahí olvidado, ya alguien lo escucha y sabes qué, aquí hay con qué. Nos juntamos todos y dijimos, ¿sabes qué? Mira, pues, ¿qué hacemos? La verdad, yo en lo personal ya no me visualizaba en el negocio de la música. Sí, sí, sí. Digo negocio porque pues ahorita pues estamos pasando por un momento, ya lo dijimos hace ratos. Pero tenemos la confianza que ahí va, ¿no? Y fíjate que nos hemos topado con la experiencia y la sorpresa, más que nada, de que artistas de renombre, entre ellos ya los mencionaron al principio. Claro, claro. Y ahorita mencionamos a Pablo porque es lo que se viene en puerta, está sonando en puerta, se los seguimos encargando. Diríamos que necio es como fría, pero se los encargamos por ahí las redes sociales, que lo apoyen, de verdad. Y pues bueno, entre esos temas, pues ha habido gente interesada, gente que nos está pidiendo ya temas, sabes que oye, te encargo un tema o esto, entonces se está dando algo muy bonito, muy padre. Y entonces en el año 2000 inicia el grupo, reinicia, por así, toma un reinicio, pero como quedó entre sí, que no, que sí, que no. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué onda? ¿Saben qué? No, nos aguantamos. Y en el 2019, que nos decidimos, ¿sabes qué? Va, con todo, aquí ahí vamos a darle, hay talento, que es lo principal, hay materia prima y aquí estamos, guapito. Aquí estamos, desde los programas que te digo me han gustado, es el de ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, amigo. Pero antes de eso, sus comienzos, el primer disco que sacaron fue en el año 2005, ¿no es así? Que les abrió las puertas y se presentaron en grandes escenarios. Es correcto. En el 2005, te digo, se queda en el 2000 y avanza al 2005 y es donde empiezan a jalar los temas a un nivel, si quieres, local. Y ahorita, en el 2019, los jalan a un nivel, más fuerte, ya con artistas internacionales. De hecho, el tema de Eres Tú está proyectado para una segunda parte de la telenovela Soltero con Hijas, por ahí está el señor Pablo Montero. Ay, ay, ay. Y por ahí hay cositas fuertes y esperemos, ya están apalabradas dentro y ya está el feed. Esperemos les guste, la verdad quedó muy muy bien, fue en el puerto de Cancún, hermoso por cierto, Playa del Carmen, estuvimos en la casa del maestro Juan Gabriel, déjame presumirte, somos de los pocos artistas que han tenido acceso, fíjate. El privilegio. La verdad sí, el privilegio de estar en la casa del maestro Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, nos abrieron las puertas. Entramos al estudio, el estudio del maestro. Ahí en el video hay imágenes donde estoy con Pablo Montero haciendo el feed. Está el grupo grabando cerca de la alberca. En fin, hicimos lo que quisimos. Gracias a la gente que nos, pues, de una u otra forma, nos ha aportado ideas, nos ha impulsado, nos ha apoyado para que esto se esté logrando. Y quiero mandar un saludo a nuestro gran amigo José Solís. José, ¿dónde anda José Solís? Amigo. Está entre el público, no lo veo. ¡Ah, está! ¡Ay! Es parte importante de la carrera de Grupo Orbitaño y es donde estamos, la verdad, hasta ahorita proyectando los temas, guapito, y muchas gracias, no me canso de dar las gracias. Alguien nos decía, ¿por qué dan mucho las gracias? Así nos enseñaron que todo donde nos abren las puertas se dan las gracias. Y aquí estamos. Claro. Nosotros también tenemos esa enseñanza, ¿verdad? Así es, güerito. Y no, y al contrario, gracias, amigo. Gracias, amigos, a todos los que están aquí, todos los integrantes. De verdad, es un privilegio y un gusto contar con gente como ustedes, tan profesional. A veces, yo creo que el público se confunde porque piensa que el artista profesional es el famoso. Y no es así. Nosotros siempre lo hemos dicho, un artista, por más pequeño que sea, por más desconocido que sea, el profesionalismo no se lo da la fama, ni los seguidores, ni nada. Ni el dinero, güerito. Se lo da la calidad de persona, cómo hace su trabajo, lo profesional que lo hace, la seriedad que le pone. Claro. Eso es lo que hace a un artista. Y de verdad que también nos sentimos muy, muy privilegiados de tenerlos aquí con nosotros y de saber que ustedes también nos hacen sentir así. Desde que entraron, desde que llegaron. Y aquí está esta muestra, la muestra. Muchísimas gracias, de verdad, esas palabras nos motivan a seguir luchando, a seguir picando piedra. Este camino es muy difícil y lo vuelvo a repetir, ahorita la pandemia son de los gremios más golpeados, somos de los oficios más castigados, pero aquí estamos, no nos desanimamos, queremos que la gente que está pasando por un problema, que esté agüitada, vea que pues la vida también tiene lo bonito de la música, y esperemos nuestra música aliente corazones, los impulse a sentirse mejor, en fin, ese es nuestro único fin, que conozcan Ermitaño por la música que se tiene, y esperemos más adelante seguirnos, que nos sigan apoyando y que siga y haciendo temas, seguir componiendo, seguir laborando, en fin, apóyenos y muchas gracias. Y también
Déjenme decirles que estuvo en Furia Musical. Es correcto, estuvimos en los premios Furia Musical. Fíjate que han pasado muchas cosas con el grupo. De acá el maestro Joel me dice, ¿tiene suerte el grupo? ¿Por qué? Porque te platicamos, fueron el último premio de Furia Musical que nos dieron. Claro. Porque ya, pues, maestro, usted platíquenos que eso, pues ya quedó la historia, pero también vemos el recuerdo. Bueno, muchas veces la crítica ha sido mucha de muchos grupos, de muchos artistas, de mucha gente que pues está dentro del medio, no ubica exactamente. Yo digo que Ermitaño tiene suerte, se los he dicho a ellos, porque los feat que hemos hecho han aprobado, los artistas han aprobado el material de Ermitaño. Y de ahí se viene a que ellos acepten el feed. Muchos creen que es por cuestiones diferentes, ¿no? Obviamente no se puede hablar. Pero no, yo creo que cuando un artista no acepta tu música, definitivamente no se hace nada. Y Ermitaño pues ha abierto las puertas con muchísima gente. Y sigue abriéndose porque vienen más feeds todavía, amigos. Vienen más sorpresas. Mira, te dijera, perdón, guapito. Por ahí le mandamos un tema a los amigos de Grupo Firme y casi sin hecho. Así con ese video. Entonces, a lo mejor el feed no se haga, pero ya lo tienen ahí en sus manos. Se llama Cantinero. Pero se intentó, amigo. No, ahí está. Y pues esperemos se dé. Y si no se da, vamos y tocamos otra puerta. Se cierra y tocamos otra. Claro. Y bueno, exactamente, claro, amigo. Bueno, ahorita decían ustedes que la gente decía que tenían mucha suerte y eso, pero. Yo creo que, bueno, a lo mejor sí puede existir la suerte, pero lo que acaba de mencionar, hay que ir a tocar puertas, hay que ir a checar, hay que hacer, hay que trabajar, hay que, o sea, hay un mundo de trabajo detrás de esa suerte que la gente dice. Incluso, permíteme, ahorita que tocas ese punto, yo me acordé mucho de lo que nos dijo cuando estábamos grabando con Fiebre Loca. Cierto. Nos lo dijo el Valentín, que es el dueño, el que siempre ha traído al grupo Fiebre Loca. Siempre te cierran unas puertas y te abren otras. Eso yo creo que es parte de la lucha de la vida musical. Y pues Ermitaño tiene esa fortuna que le abre muchas puertas, así como a este programa. Les agradecemos mucho, como dice Rigo. Damos muchas las gracias, pero es importante porque así nos enseñaron, dice Rigo. Sí. Y aquí estamos de regreso de 2019 a la fecha, con todo el punch, con todas las ganas. Claro, se le está apostando toda la carne al asador. Como les digo a los muchachos, partido bien jugado o bien perdido, pero no queda en medio. Exactamente. Así de fácil, guapito. Ah, perdón, maestro. Ya me quieres ponchar. No, pero una buena, gracias por la invitación, de verdad. Bien agradecido, ya lo dijiste. Pues es un programa que de verdad nos habían platicado mucho. ¿Sabes qué? Vayan al programa del guapito, por fin, el fin. Y vamos, y vamos, y vamos. Pues que vamos, hombre. Y aquí estamos, de verdad, agradecidos con ustedes. Y el público, que no se diga, no. Ni nos las esperábamos ir a chicas guapas. Si hay. Y que hay, ¿eh? Chicas. Mira, Guay dice por ahí un amigo. Fíjate que. ¿Tenemos tiempo? O ya estoy agarrando. No, sí, adelante. Mira, fíjate. El programa es tuyo, Rigo. No. Fíjate que me llama la atención y los felicito a este gran programa. No, muchas gracias. Al profe, me saludas al profe, no lo he visto, lo vi cuando llegamos corriendo, andaba que esto, que el otro, no me peló y me ignoró, pero bueno, sé que anda trabajando, sé que y para que esto sea y salga muy bien y todos los televidentes, la gente que está en sus dispositivos también esté al pendiente. Y todo salga, de verdad, es un equipo, los felicitamos a nombre de Ermitaño. Y de verdad, les agradecemos y los felicitamos una vez más, las felicitaciones infinitas por darse un gran programa, por fin. ¡El fin! Y aquí estamos, no sé qué siga, guapito, más música, ¿qué hacemos? ¿Entrevistamos? ¿Qué? Tú dije, nos ponemos una borrachera. O ya nos vamos. ¿Los próximos proyectos, amigos? Ah, mira, se viene un próximo, el proyecto ahorita que está, lo que es el feed de Pablo Montero, está sonando ahí en las plataformas digitales. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Grupo Ermitaño Oficial. Estamos en el canal. Aquí van a estar apareciendo. Ah, sí, aquí están todos los informes. Bueno, para que lo vayan. Ahí se los dejamos, ¿para qué lo repito? Ahí sí, ya, claro, ya lo aquí, dijo, ahí está, es que aquí está. Exactamente. Mira, ya se fue la letra. Amigos, bueno, también hay un feed igual guardado con Tropical Panamá, ¿verdad? Para allá iba. Y después de este, después de este tema de lo que es Pablo Montero, tuvimos el honor de hacer un feed de la canción del maestro Javier de Tropical Javier, Panamá. La fiera de la madre. Fíjate que es un ícono ya en el regional mexicano, ese señor. Una persona igual que ustedes, gran amigo, mucha humildad. El tema es de su auditoría, se llama La Chica que Soñé, el tema. Y va a quedar muy bueno, ya se hizo el video, se hizo en la ciudad de Monterrey, se hizo ahí en lo que es La Cola de Caballo, ¿dónde más? Monstruo. La plaza muy conocida. La Macroplaza. Macroplaza. Se hicieron las tomas ahí y un agradecimiento a toda la gente que
que nos apoyó allá Jaime en la ciudad de Monterrey, al amigo también Valentino Libreloca, que nos apoyaron. Fíjate que te presumimos, porque es para presumir. Cuando llegamos allá, nos atienden la carne asada, las cervezas. Ay, ay, ay. De verdad, nos atienden. No. Como no tienes idea. ¡Vámonos Lego, para no, allá! Rey. Güerito, ¿qué pasó? Lo número uno, las muchachas. La regia. No, eso no. ¿No? ¿Vas a creer que nosotros somos como caballos de huerta? Lo que vamos, mira. Hacen bien. Nada más, ¿no? Portarnos bien. Bueno, sí, la verdad no se puede negar. En todo México, en las partes que hemos topado, hay mujeres muy guapas y de verdad nuestros respetos para ellas. Y a lo que les iba a decir ahorita, hablando de mujeres, los felicito porque tienen mujeres camarógrafas. ¡Felicidades! Es la primera vez que vemos. ¡El aplauso, ermitaño! ¡Al muchacho está entre público! Mujeres camarógrafas. De verdad, ha sido la primera vez que veo que el programa es conducido tras de cámaras, que no es tan común, de verdad, sí, sí. No es por desmeritar la labor de una mujer, pero vaya, vemos que la capacidad de la mujer, ya los hombres quedamos, ir ahora sí ya. Sí, ya. Hechos polvo ahí. Felicidades, muchachas, felicidades por esa gran labor, de verdad, no es tan fácil y las felicitamos a nombre del grupo. Así es, guapi, tú dirás qué sigue, qué hacemos. Vengo de que está pasando mucho. ¿Qué pasó, Musa? Hoy es cumpleaños del señor Roberto López Vaquero. Ah, sí, cierto, mire. Qué bueno, pero ¿puedo todavía? Sí, estoy claro, absorbiendo claro, el tiempo. Dice, maestro, el problema es mío, ¿no? Un saludo para alguien que ha sido parte muy importante de la carrera de ermitaño, Alberto Arciga, alias el maestro vaquero ermitaño. Un aplauso público, por favor. Ahorita les digo quién es el maestro vaquero. Bravo, El maestro vaquero es el director artístico de Pablo Montero. Él cooperó en los arreglos del tema de Eres Tú, autoría de un servidor. Es de casa ese tema. El maestro le puso de su cosecha. Le ha hecho todos los arreglos de Pablo Montero. Todos los que escuchan de Pablo Montero es de idea del maestro vaquero. Un saludo, maestro. Y hoy la semana pasada fue su cumpleaños. Quedamos que en este programa le íbamos a felicitar. Ah, maestro. Bueno. Saludos, el aplauso, por favor, público. Que fue la semana pasada su cumpleaños. Así es. Y amigos, también un saludo para nuestro amigo José Dávila del grupo Mojado. Qué canción, de verdad. Muchas gracias. ¿Por qué no le dices? Ya se te está pasando mucho. Sí, no, todos los fit ya los mencionaron, pero mejor le seguimos. Mejor le seguimos. La Fiebre Loca, el Grupo Mojado, Tropical Panamá. Sí, muchas gracias, de verdad. Por cierto, hay otros fit también, Maestro Juan Martín. Pues, anúncialos, el tema. Guapito, no te vas a acordar. Hubo un tema en el 90, sonó muy fuerte, se llamaba Hasta en el Aire. Es un tema. Fíjate que pocos conocen el compositor se llama Juan Martín Primera, por cierto, un saludo al maestro Juan Martín. Es un tema que hizo un boom en la música regional mexicana. Okay. Lo rescatamos porque tenemos el honor de que también el maestro Juan Martín sea nuestro amigo. Hicimos el feed con él, con el maestro Juan Martín, y hizo la cooperación con nosotros también en el acordeón. El maestro William Watson, él es arreglista de Ángeles de Charlie. Él hizo ahí, es un feed y ya está el video, ya está todo. Entonces, espérenlos. Y estén al pendiente de nuestras redes sociales, vienen grandes sorpresas y más cosas. Maestro, ¿qué se me pasa a usted que está más al tanto? Ya agradecerle a toda te está pasando agradecerle a toda la gente que apoya nuestra música, a toda la gente que sigue apoyando al Grupo Ermitaño. Les encargamos mucho, como dice Rigo, bien lo menciona él, están las redes sociales. Síganos también a esta gran casa de representación, primer nivel del señor José Solís. También búsquenlo. Ahí están videos del Grupo Ermitaño, que por cierto nos acaba de adoptar José. Y ahí les recomendamos mucho al Grupo Ermitaño y representaciones primer nivel. Claro, así está. ¿Y qué te parece si nos vamos con un musical? Así es que mi gente bonita, no se despegue de su televisor, porque ahorita regresamos con el Grupo Ermitaño en su programa. Por fin, el fin. ¡Vámonos! Ahorita regresamos. Cuando se ama de verdad, no sé qué pasa.
ermitaño. ¡Aplauso! ¡Ay, ay, ay! ¡Hombre, qué temazo, la verdad, amigo! Es el feed de Fiebre Loca, guapito. Ay, un saludo para mis amigos de la Fiebre Loca. Hasta la Sultana del Norte, Nachito, Valentina. ¡Ay, ay, ay! Amigos de la Fiebre Loca, aquí estamos cuando quieran. Cuando gusten, ¿verdad, güerita? Claro, claro. No, sí, déjame presumirte que Valentino, su esposa es del estado de Hidalgo. Y fíjate que nos enteramos ya estando allá. Ya enteramos que esposa de Valentino es de... Y llega cada año... A ver si coordinamos y los invitamos a bien. Un fit. ¡Ah, sí! Necesito hacer algo. Claro, claro. Pues, amigo, la gente se quedó picada. ¿Qué te parece si nos interpretan otro tema? Ya está. ¿Qué tema sigue, maestro? ¿Qué tema tenemos en puerta? A ver, cuéntale. Hasta en el aire está pidiendo la gente. Es el que te comentaba yo, guapito, de que es un tema viejito, fue un boom y queremos que vuelva a ser doblemente el boom. ¡Ay, ay, ay! Pues aquí nuestros amigos del grupo Ermitaño en su programa, por fin, el fin. ¡Vámonos! Dice... En el aire.
tenemos aquí en su programa, por fin, el fin. Y pues, ¿qué creen, amigos? Ya saben que el tiempo en televisión es muy corto y nos tenemos que despedir. ¡Una, oh! ¿Cómo que dos, ya? ¡Dos, dos! ¡Una, dos, tres! Así es, amigo. Ya nos tenemos que despedir. Así pues, es, güerito. Oye, güerito, pero antes de despedirnos, le queremos dar las gracias. Gracias, amigos, de verdad. Gracias por estar aquí con nosotros, por regalarnos estas bonitas canciones. Acabamos de escuchar Hasta en el Aire. Qué bonita canción. Gracias. Digo, a mí me tocó escucharla todavía, de chiquito, ¿no? No soy tan grande. Pero de verdad... Pero de verdad que esta canción... no sé, trae muy bonitos recuerdos de cuando uno es niño. Entonces, claro, de verdad, amigos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros. Y les tenemos un pequeño detallito, ¿verdad, güerito? Así es, espérenme tantito. No, muchas gracias. Ay, a ver, muchachos, el aplauso ya para Producciones Fantasía. Ay, ay, ay. Fantasía TV, a través de su programa, por fin es fin, otorga el presente reconocimiento para nuestros amigos del grupo Ermitaño. Papito, ¿has tomado? No, pues amigos, hago entrega de este gran reconocimiento, de verdad, que es un honor para nosotros el haberlos tenido el día de hoy aquí con todos nosotros. Vean cómo tienen a mi público. A ver, no, es que debes de decir las palabras papá mágicas. Papá me gradué. No. ¡Chicas del coro! Eso es magia. Es una frase muy vieja que se usaba ayer apenas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Guapito, perdón que te... Muchas gracias, muchachos. El aplauso para Producciones Fantasía, que se escuche. Gracias, para gracias. Este gran programa, por fin, el fin, de verdad. Profesor, muchísimas gracias. Ya por ahí lo estamos saludando, está al fondo. Gracias, profe, por la invitación. A las muchachas que están tras de cámaras. El aplauso, Ermitaño. Que se escuche. Gracias. No se olviden de Ermitaño, Producciones Primer Nivel. Estamos ahí al pendiente de ustedes. Ya se abrieron las fechas, pero ya pueden apartar su fecha, estamos muy a tiempo. Y búsquenos ahí en las redes sociales también, ahí está apareciendo en la pantallita. Aquí van a estar apareciendo para que lo sigan y estén al pendiente de todas sus presentaciones, donde van a estar sus canciones. Ya está ahí las redes sociales. ¿Sí? Así es, güerito. Oye, güerito, ¿qué pasó? Pero nuestra gente bonita quiere saber quiénes integran el grupo. Ah, claro, por favor. Así de rápido, mira... Allá tenemos en la guitarrita al amigo Jorge, el ingeniero Jorge Bautista. ¡Un aplauso! Allá tenemos a un maestrazo en el acordeón, Oscar Pérez en el acordeón, máster. Allá en percusiones, allá, fíjate que Jaimito Pérez, por cierto, hizo el fit con Tropical Panamá. Una vocesota que tiene así bien gruesa. Apenas se dieron un entre con el maestro Javier. Allá en material, otro máster, ingeniero Joel Ruiz, allá atrás. Y acá, a espaldas mías, mi hermano Arturo Pérez. Arturo Pérez en los teclados, otro máster. Y al amigo Trinidad Pineda en la primera voz. Y un servidor, Rigoberto Pérez. Gracias. Y ellos forman el grupo... ¡Ermitaño! ¡Las palmas! Guapito, hicimos una... Te pedí un reto, que vas a bailar este tema. Cuando estemos los videos del tema de la cobra, no te puedes ir, pero le vas... Vamos a tratar de seguirte los pasos, a ver si... Claro. A ver si de veras. A ver, vamos. Tú dices. Y pues bueno, mi gente bonita. A ver, ¿quién recuerden que la próxima semana tenemos una nueva cita aquí en su programa. Por fin, el fin. ¡Vámonos! Vámonos, Dorito. Órale. Guapito, a ver un pasito de aquí. A ver ese público.
él es Jorge Bautista. Bajado desde... ¿No te compares? Por fin, el fin. Vámonos.